Desde Aguilares, ¿cómo te va, José? El gusto de saludarte, buen día. Buenos días, Juan José, Daniel, allí en estudios. Estamos acá directamente desde la ciudad de Aguilar, una vez más, apostado en lo que es en la Secretaría de Obras Públicas. Nuevamente han venido los vecinos del 11 de marzo, pero esta vez acompañados de la multisectorial, que han venido a acompañar. Y en estos momentos, Juan José, vamos a estar mostrándote que han sido tomadas la Secretaría de Obras Públicas en la mañana de hoy, bueno, donde hay presencia policial. En estos momentos hicieron pasar a dos señoras allí adentro de las oficinas para ver cuál sería la respuesta que puedan tener a través de la intendenta Elia de Mancilla, ¿sí? Porque han pedido una solución. Recordemos que esto es la primera vez que pasa en un municipio acá en el sur de la provincia que vecinos hayan tomado la Secretaría de Obras Públicas pidiéndole que por favor le pongan agua, le pongan luz y arreglo de calles, ¿sí? Así que esto está pasando vivo y en directo de acá, directamente desde la ciudad de Aguilares, tomada la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguilares, de la Intendenta Elia Mancilla, ¿sí? Estos van a permanecer acá, mostramos ahí también que han traído una olla popular, hay personas que están adentro conversando para ver cuál es la solución que le tenga que dar, y si no, ellos van a volver con más fuerza todavía, ¿no? Pero esto sigue y va a seguir y va a continuar, es lo que nos decían hace instante nada más, ¿eh? Así que nosotros estamos desde acá, apostado en vivo y en directo desde la ciudad de Aguilares, recordando que ha sido tomada la Secretaría de Obras Públicas por parte de los vecinos del 11 de marzo de la ciudad de Aguilares. Muy amable, en directo desde Aguilares. Bueno, la gente está molesta, incómoda. Tomaron la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguilares. Razones tendrán, sin lugar a dudas. Tenemos mensajes. Los hinchas deportivos festejaron una noche, tiraron cohetes. ¿Qué pasó, Laurie?